Bueno, chicos, aquí andamos en el centro histórico con este gran calor. Ay, está caliente, súper caliente. Pero mire, ahorita este video salió de la nada, como decimos, ya que ando aquí en el centro histórico, acabo de ver a una familia y vamos a platicar con ellos, a ver si me permiten hablar con ellos. Así que quédate hasta el final de ese video. Vamos a ver si logramos platicar con esta familia, que no sé ni de dónde vienen, porque lo veo una familia humilde. Ya van a ver ustedes qué es lo que están haciendo en el centro histórico esta familia. Miren, chicos, ya va a ser 3 de mayo, que es el día de la cruz. Ahorita estamos viendo unas cruces en este sector. Miren, estas son las cruces que ponen el 3 de mayo. Y también tienen unas cositas. Yo veo que también tienen mangos. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí tienen mangos también. Ya se va a huir porque va huyendo, ¿no? Fiador. Vamos a comprarles, miren. Y mangos. ¿Y usted no pone su cruz ahí en su casa? El 3. ¿No pone la cruz usted en su casa? ¿No la pone? ¿Y por qué no la pone usted? Vamos a ver. ¿Estas son las de Adola? Sí. Miren, estas son las de Adola. Miren las cruces. Esta es una tradición desde hace un montón de años, ¿verdad usted? Que ponen las cruces. Ponen las cruces en el patio de su casa. Es algo como dicen que como les dijera, que si no pones la cruz es porque llegas a danzar el cachudo ahí a tu casa. Pase, pase, pase. Así dicen, va, pero no sé. Miren. Pero vamos a comprarles. Ahí les están comprando. Miren. Vamos a ver. ¿Lo vas a comprar? Y es para comer. Para comer. Usted siempre pone la cruz en su casa. ¿Qué ha oído de esta tradición si no la pones en tu casa? Que llega a bailar el boludo. ¿Va? Y por eso la ponen ustedes. Le ponen fruta y todo. Sí. Ya el día de mañana, ¿verdad? Sí, ahora la ponemos y mañana la adornamos. Así es. Aunque la ponen ahora y mañana ya la adornan con frutas y todo. No, oh, mira. Pues ya nos dijo, si no la pone en el patio de su casa, le llega a bailar el coludo, dice ella, que sería el cachudo también, va. Pues mira, ahí nos dio un poquito ella de información. Ahí están comprándole ya los mangos. ¿Cuánto lleva ella ahí? ¿Cuánto lleva usted ahí de comprado? $1. Déjelo ahí, yo lo voy a pagar. Yo se lo voy a pagar. Está bien. Yo se lo pago. De verdad. Sí, yo se lo voy a pagar, no se preocupe. Gracias. No, pues cuídense, chicos. Gracias. Así que adórnenla bien. Gracias. Vamos a ver, yo se lo voy a pagar. Sí. ¿Cuánto? $1, va. Sí, $1. Va y le voy a pagar ya el dólar para no confundirnos. Sí, Tom. Vamos a ver estas personas aquí, a ver que aquí están comprándole la cruz. ¿Y fruta no va a llevar usted? ¿No va a comprar fruta? No, fíjese. Pero ahí tiene. ¿Y esas chibolitas cómo se llaman? Esas son de pacaya. Ah, mira, es para adornar. ¿No quiere manguito? Yo se lo voy a dar. ¿Quieren un dólar de algo de ahí? Vamos a ayudarles a ellos para que logren vender rápido. Llévelo, yo se lo pago. Dele $1 de ahí, de algo ahí a ella para que lleve para su cruz. Va. Ahí se lo pago, yo se lo pago. Va. Va, aquí está el otro dólar de ella. Vaya, vamos. Vaya, vaya, que le vaya bien. Ahí póngale más fruta. Mire qué bonita esas flores. Esas, ustedes lo hacen también. Sí. A dos coras. ¿Y esta flor cómo se llama? Se llama flor de ensaca. No. Ensaca. Ahí, madre. Solo más para. Va con ella, con ella. Bueno, aquí están. Y yo aquí ando con la cruz, miren. Aquí ando con la cruz, espérense, vamos a ver. ¿Usted no va a llevar cruz? Hola, ni tan barata. Ya compró. ¿Y fruta?
Ay, no, hombre, o sea, así, cómprennos. La cruz. Vamos a ver, usted no va a llevar crucita para que ponga en su patio, le va a ir a bailar el cachud. No. Tengo y fruta. Mire, esos mangos están bonitos, mire, ya solo los engancha. ¿No quiere llevar un dólar? Yo se lo voy a arreglar. ¿No quiere un dólar? Ah, eso sí, eso sí, eso sí. Ya vamos a ver a quién más le regalamos. Ahí le vamos a regalar la cruz para que adornen. Miren, cabal, como dicen, la tradición es ponerla en el patio de tu casa para que no te vaya a bailar el cachud. Cruces, cruces. ¿No quiere llevar una cruz? ¿No pone usted la cruz? ¿No cree en eso usted? Pero no. ¿No la pone? Dicen de que si usted no la pone le va a bailar el cachudo en el patio de su casa. ¿Cree usted eso? No. Ya no baila. Ya no baila. Ya está cansado el pobre. Ay, Dios mío, perdón. No, miren, dicen de que antes ese era un ángel bien bonito, dicen, ¿verdad? Un ángel bien guapo. Y debe ser guapo todavía, lo que pasa es que lo que pasa es que los artistas lo pintan diferente. Diferente, ¿verdad? Ajá, es cierto. Para hacer miedo. Para hacer miedo, ajá, es cierto. Era un ángel hermoso. Era un ángel hermoso. Okay. Ya lo pintan así como dice usted, feo, para que la gente le tenga miedo y miedo, ajá, es cierto. Porque si lo hizo Dios, tiene que ser guapo. Todos somos guapos porque somos creación de Dios. Vamos a ver, vamos a seguir. Aquí están. Y esos son indios. Estos son indios. ¿Y usted no va a llevar crucita? ¿Pero ya tiene en su casa? Ah, va. Toda la cruz que lleva me enseña. ¿Y usted ahora va a poner su crucita? Sí, en la noche. ¿Y mango no va a llevar? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Un montón de mango. Ah, ¿tiene mango en su casa? Sí. Ah, bueno, entonces. Vamos a ver a quién le damos crucitas. Vamos a ver. Pero téngame ahí esta crucita. Una crucita con dos bolitas de esas, pero de a dólar. Los vamos a ir poniendo así y las vamos a regalar. Póngame, quiero ver. Serían a dólar, $2. Tres, póngame, así adornadas. Pero vamos a ver a quién se las da. Ajá, tres crucitas con sus cajitas y así. Y vamos a ver a quién se las regalamos. Miren que me estaban diciendo que por eso la ponen, para que no llegue el coludo ahí a bailarte a la casa. ¿Ustedes creen en eso? ¿Ustedes la ponen en su casa? Sí. Ah, bueno. Vale. Ahí serían... ¿Cuánto le sale aquí? $6, ¿va? Sí. $6 y ya les pagamos también lo demás a los señores. Vaya, aquí yo le voy a pagar los $6, mil. Vale, aquí está. Ya, aquí se los pago y ahí vamos a ver a quién se los regalamos. ¿Usted no quiere una crucita para que ponga en su casa? Señor, hágame caso, por favor. Ah, va, que están los cachudos. Los cachudos, pues están corriendo, pues no quieren ponerla. Va a llevar la cruz. El día de la cruz. Chicas, ¿no quieren una crucita para que la pongan en su casa? Se la vamos a regalar, papá. Ahí agarren una con cabal con una gajita de ahí está. Vaya, ahí llevan, ¿ves? Gracias. Las ponen en el patio, cipotas, y no, ahí le van a llegar a bailar. Va a llegar a bailar el diablo. ¿Usted no quiere una? No, nosotros la vamos a regalar. Véngase para acá, ahí está la última llave. Sí, está bien. ¿Qué dice usted de esa tradición que de esto de la cruz, de ponerla en el patio? ¿Qué dice usted? Dicen de que si uno no la pone, llega ahí lo demás. Eso tiene tiempo de esa tradición, ¿verdad? Miles de años. Así es. Entonces, esta fue la que los católicos no se sepa. Ahora la crucita. Este día, y tiene un misterio, va, por la de lo que es el giote. Sí, tiene un misterio. Un misterio, así
Ajá. Y mire, ya la puede dejar también en una esquinita y eso se pega, ¿verdad usted? Sí, se pega. Se pega y ya le queda el palito ahí. Sí, este se pega. Uh-huh. Y yo tengo una, pero como la cogí en una tela metálica, se secó. Ay, de pero tengo años de tener ahí. De verdad. Sí, ya esa ya la puede poner así en la esquinita, ya la siembra y sí, ya le sí, es cierto. Le va a retoñar ya para el otro año, la va a tener bien bonita. Sí, es cierto. Así que ahí le pone, ahí busca más fruta y le pone. Bueno, pues cuídese. Bueno, entonces chicos, miren, esta es una familia humilde que viene desde Panchimalco a vender sus crucitas y sus frutas, que ahí están, si ustedes pueden observar, ahí están. Miren, ellos son personas humildes que vienen lejos. Bueno, no está tan lejos, pero sí, como les dijera, está como extraviado, algo así está extraviado, Panchimalco, sí, va. Sí, claro. Panchimalco, estamos hablando de aquí, Santiago, Texacuango, para... Sí, los planes de Rendero, vamos. Ah, a los planes, al otro lado. Sí, aquí. Ah, ya. Fíjese que yo ya no tengo pisto, él quiere un... Es que las están vendiendo, pero... Vaya, vaya, entonces désela. Te lo voy a regalar. Vaya. Vamos a ver, es que yo no tengo fichas. Él quiere una. Vamos a ver si voy a buscar fichas para que ellos no pierdan. Vamos a ver si tengo. Quiero ver si tengo. Dele, si quiere, dele el dólar así de. Le voy a pagar yo el dólar, ya que usted mire qué bonito él le regaló la cruz. Y es que yo ya no tengo fichas, por eso. Ya. Venga, vaya, esto sí yo se lo voy a pagar para que usted no pierda mucho. Vaya las crucitas, chicos. Miren qué rico se ve el mango. Yo antes de ponérsela acá me lo comería. Vaya las cruces, va a querer. A dos por vaya la crucita. Aquí le pago la fruta de él. Aquí está. Esta es la fruta del señor. Gracias. Va, vaya, ve. Él le dio la crucita y yo le di la frutita. Pues ya no puedo más, chicos, ya no ando. Así que ya les ayudamos un poquito a esta familia. Como dicen ellos, vienen desde Panchimalco a vender sus crucecitas. Miren. Ahí están vendiendo su manguito. El salvadoreño que quiere rebuscarse en algo, lo hace, chicos. Mira, y el señor hizo de las crucitas de... Ay, ya se me olvidó. Con tempate dijo que se llamaba. Así. ¿Cómo fue que me dijo que se llamaba el palo? Giote. Giote. Tempate. Tempate. Es giote. Giote. ¿Para qué? ¿Y este giote es medicinal también, no? Sí, dicen que sí, es medicinal. Oye. No, hombre, bicho, yo no soy buena vendedora porque ya hasta me estaba confundiendo. Miren los mangos, ¿cómo se miran? Vamos a levantar unos. Miren, chicos, qué rico. Qué bonita, miren, y esta es la de pacaya, dicen, semilla de pacaya. Esto es para adornar, esto creo que nos va, que eso no se come. Bien llevo yo y las agarro como uva. Cabal, miren, solo la pacayita, es flor de pacaya, dice, ándale. Miren, bien bonita, ven como que fueran de esas. Esa es así, es la pacaya para, digo que es bien amarguita. Ajá. Ah, esa es la, sí, le damos la flor y ahí nace la pacaya. Ahí sale la flor, este ya está por reventar. Y es semilla. Ándale, miren que vaya, para mí es nuevo esto. Ya la había visto porque es como una palmera, va. Como una palmera. Y tiene espina. Sí. Ya es lista, no tiene espina. Ándale. Vaya las cruces, chicos, van a querer. Bueno, entonces ya les ayudamos un poquito. Gracias, chicos. Bueno, chicos, hemos llegado hasta el final de este video. Les ayudamos un poquito a ellos que vienen desde Panchimalco a vender sus crucecitas y lo que es la fruta y también la flor de pacaya. Así que gracias por habernos acompañado, chicos. Y mañana, 3 de mayo, a poner la cruz. Porque si no, le va a ir a bailar el chamuco. Así que nos vemos en el próximo video.